Mi nombre es, en mis documentos soy Lisa Sajak, de Novera. Bueno, soy viuda de Novera. Dentro de 15 días voy a cumplir 92 años. La verdad que no es poco. Nací en un pequeño pueblo en la parte este de Polonia, en aquel entonces en Polonia, una ciudad de 10.000 habitantes, era una ciudad. Pertenecía a la clase media baja. Teníamos un pequeño almacén de comestibles para los obreros que trabajaban en los aserraderos, porque allá había una industria maderera, era cerca de la famosa selva de Białowieża, donde había muchos pinos. Tuve una infancia muy feliz, económicamente bastante estrechos, pero esto no tiene importancia, esto no da felicidad. Nunca fui más feliz que en aquella época. Antes de la guerra terminé el colegio primario, tenía una hermanita un año y pico menor, que también estudiaba muy bien. Los inviernos eran bastante crudos, pero cuando uno nace en un clima así, en invierno patinábamos sobre el riachuelo, que había uno chico que se helaba sobre el hielo, allá patinar sobre el hielo. Era como acá patear, si no se tiene pelota, una pelota de trapo o un corcho. ¿Quién no patinaba? Todo el mundo. Y bueno, tenía una familia muy vasta, muy vasta. Mi mamá tenía 3 hermanas más, eran 4 hermanas que formaban un clan. Cuando se casaron, era una ciudad relativamente... que creció después de la Primera Guerra Mundial, porque empezó a desarrollar, cuando Polonia recupera su independencia, porque hasta la Primera Guerra Mundial Polonia estaba bajo el régimen, la mitad de Rusia zarista, la otra mitad de Prusia Oriental y el sur en manos del Imperio Austrohúngaro. Esto todo sucedió ya después, cuando Europa recupera en 1918, después de la Primera Guerra Mundial, su independencia. Yo era muy buena alumna, me gustaba estudiar, y más de una vez los 10 centavos que mi mamá me daba para comprarme un heladito, yo corría, atravesaba la ciudad a la Biblioteca Nacional Popular, donde se pagaba esos 10 pesos para sacar un libro. Y la lectura fue desde chiquita, mi pasión, que sigue siendo hasta hoy en día. Hoy en día, con mis 92 años, que estoy casi ciega, me queda la mitad del ojo izquierdo. Yo ya no puedo leer ni un diario, ni una, porque tengo maculopatía. Sin embargo, el libro electrónico, donde agrandé las letras y tiene adentro luz, yo sigo leyendo mis novelas históricas. Y espero que esto me dure hasta que me llamen. Si me llaman de allá, bueno, no tendré otro remedio, pero apuro no tengo. Todavía me esperan algunas cosas que debo cumplir. ¿Qué puedo decir de aquella época? Mi felicidad era enorme, era querida por mis queridos inolvidables abuelitos maternos, que desgraciadamente todavía murieron durante el Holocausto, se los sacaron del gueto y se los llevaron. Su final fue Treblinka. De repente, cuando yo terminé la escuela primaria, rendí un brillante examen para ingresar al gymnasium en Polonia, que es el colegio secundario. No era tan fácil, porque a un judío no siempre se recibía, había una cantidad que no podían ingresar, pero uno se arreglaba de alguna manera y era otro lugar donde sí uno podía ingresar. Rendí un examen de concurso después para entrar, y sí fui admitida, porque a mí me gustaba estudiar y me resultaba fácil.
La alegría en mi familia era muy grande, yo era la primera nieta, la mayor de todas, porque mi mamá tenía 30 y pico de años y las tres hermanas eran menores que ella, todos con chicos chiquitos. Y ese día, da la casualidad que en 1939, el 1 de septiembre empiezan las clases en Hemisferio Norte. Ese día yo ya estaba vestida con el uniforme, con todo, todas mis tías vinieron para despedir la estudiante que va a empezar el colegio secundario, cosas que ellas no pudieron hacer porque vivieron durante la Primera Guerra Mundial, porque vivieron bajo el régimen de Rusia zarista, que era algo terrible. Así que era toda una fiesta en nuestra gran familia. Mi mamá con ellas formaban un clan. Para mí, mis tías eran como mi madre. Yo volvía del colegio, entraba a mi casa o entraba a la casa de alguna tía y no, es muy difícil explicar esta felicidad, cosa que yo acá tuve la suerte de formar una familia y todo lo demás. Nunca más fui más feliz que allá. Esto yo lo repito siempre. Fui feliz, pero la felicidad de allá supera totalmente. No sabía lo que era un baño adentro de la casa. Vos sabés que los hostium en Polonia no tenían las comodidades que ya había en Alemania, esto se sabe. Un retrete afuera, baño, se iba a un baño público una vez por semana y se pagaba unos centavos. Y si no, un gran tacho que teníamos que se traía de afuera, un tacho de madera y se calentaba agua. Y mi madre nos metía a las dos, a mi hermanita y a mí, en ese gran tacho de agua caliente y nos refregaba. Pero el amor de allá en mí va a perdurar siempre hasta el último día de mi vida. Llega el 1 de septiembre del 39, yo ya estaba vestida para ir a tomar el tren para 35 kilómetros de allá, en la otra ciudad, estaba el gimnasio. De repente sentimos gritos, los hombres, yo hablo en plural porque mi padre y los tíos estaban juntos ahí debatiendo, salieron corriendo a la calle a ver qué pasa. La guerra, la guerra. Gritos de la guerra. Ese día los ejércitos nazis, los ejércitos de Hitler, cruzan la frontera con Polonia y le declaran la guerra a Polonia. Naturalmente empiezan enseguida a caer las primeras bombas sobre Varsovia. Y yo no llegué a tomar ese tren para ingresar. Rápidamente, bueno, los mayores, mis tíos, toda la familia, sabían lo que es cuando hay una guerra, la Primera Guerra Mundial, pensaban que esta guerra va a ser igual. Que cuando hay guerra, los hombres van al frente y las mujeres y los niños están en retaguardia. Cuando están, siempre hay que estar en un lugar donde se puede conseguir comida. Entonces, rápidamente se consiguieron carros con caballos porque no se apretaba un botón como acá y se entraba y se sacaba del garaje el auto. Esto existía en los sueños. Carros con caballos que se consiguieron de los campesinos y rápidamente las cuatro familias enfilamos hacia el pequeño pueblito donde vivían mis queridos inolvidables abuelitos maternos, donde era un pueblito donde la gente venía a veranear de 2000 habitantes, rodeado de bosques de pinos, rodeado de campos. Y cuando hay campesinos cerca, por lo menos uno se puede asegurar no pasar hambre. Durante la guerra, la retaguardia era lo más importante para poder darle de comer a los niños. Todas las tías tenían 2 o 3 chicos. De manera que llegamos a casa de mis abuelos, pasaron 2 o 3 días, a los hombres los llevaron al frente. La hermana menor de todas las cuatro, de mi mamá, que se había casado hacía poquito y tenía una nena de cerca de 3 años, el marido de ella sí cayó en el frente. Pero los tres, mi padre con mis 2 tíos, volvieron. Estando ahí,
nos llegamos a enterar que se produce el nefasto pacto entre Hitler y Stalin de que Polonia va a ser dividida en dos, y nosotros caemos, tuvimos la suerte, para nosotros en ese momento fue la suerte. Caímos bajo el régimen soviético. Estuvimos allá en este pueblito una semana más, y ahí recibimos al Ejército Rojo. La gente les tiraba flores, pensábamos que esta va a ser nuestra salvación en el futuro, que allá, teóricamente nos contaban todas esas cosas, que allá no hay diferencia, que allá va a ser, no, por fin me, no, no voy a ser, no voy a seguir siendo de segunda, que voy a ser como todos. Le tirábamos flores y todo era felicidad en ese momento. Cuando ellos entraron, ya ocuparon la mitad de Polonia, se tranquilizó la cosa, hasta el Bug, el río Bug, que es la primera afluente del Vístula. Nosotros, las cuatro familias, volvimos de la casa de nuestros abuelos a nuestra ciudad. Ahí nos acomodamos de vuelta. Claro que el régimen soviético directamente a nosotros no nos afectó mucho, porque éramos de clase media-baja. A los grandes ricos, las grandes mansiones se confiscaron. A nosotros no. Lo único que el pequeño almacén de comestibles que mis padres tenían, que los obreros venían a comprar 200 gramos de azúcar y medio kilo de harina, y se anotaba en la libretita, llegaba la quincena, dejaban 10 lotis y 30 siempre se debía. Pero vivíamos de esto. Nunca me faltó un plato de comida y un vestido al año que mi mamá cosía sola. Yo tenía, era más feliz que con 500 vestidos que está en los tres placares acá muertas de risa. Pero bueno, la vida es esto. Volvimos, se instala el régimen soviético, mi padre se fue a trabajar a cerradero, y para mí se abrió un mundo. Yo, gracias a esos dos años, porque yo directamente ingresé, el colegio polaco, quedaron los colegios polacos, y se agregó una hora de aprender el idioma ruso. Pero también al mismo tiempo se crea un colegio donde todas las materias directamente van en ruso. Ahí entré yo, ahí entramos todos, la mayoría de los judíos, pensando que no vamos a sufrir tanto antisemitismo. También había allá, muy mezclado en esa región, muchos bielorrusos. No polacos, sino bielorrusos. Entonces también fueron a ese colegio. Una enseñanza de lo más elevada. Allá a los 12 años, que acá uno llega a ser bachiller, se hacían en 10 años, porque se estudiaba 6 días por semana, 6 horas por día, y a un nivel que no se puede contar. Gracias a estos 2 años, yo, primero que aprendí el idioma, en 6 meses yo lo hablaba a la perfección, y una vez vino un inspector de la Unión Soviética, entonces la profesora siempre se quiere lucir con el mejor alumno, y me llamó a mí para dar la clase que estudiábamos en aquel entonces a Máximo Gorki, y había que aprender un poema en prosa de Máximo Gorki, que se llamaba Burevestnik. Burevestnik es un pájaro que anuncia una tempestad. Y él bajo esa, en ese poema en prosa, presenta al pájaro que anuncia la revolución. Bueno, yo lo dije porque yo, no sé, mi familia decía que yo nací, yo fui actriz en la panza de la madre. Yo siempre era el número vivo de mi familia. Cuando yo era chiquita me ponían sobre la mesa. Había que cantar, yo cantaba, había que bailar, yo bailaba, había que recitar, yo recitaba. Ya ahora no bailo ni canto, pero recitar todavía recito. No quiso creer que yo no era hija de algún funcionario de allá, también di el examen. Y bueno, durante los 2 años mi hermanita tenía también un grado menos. Mi foto no bajó del cuadro de honor, porque allí el que era el mejor se ponía la foto.
del cuadro de honor. Me gustaba mucho historia, por supuesto, hasta hoy en día soy una historiadora frustrada porque no llegué a licenciarme en historia, pero es mi pasión, mi lectura tiene que ser basada indefectiblemente en historia. Y todo absolutamente, yo me destacaba. Y lo que yo siempre cuando cuento, subrayo, porque era un momento muy feliz, faltó así poquito para que yo sea alguien. El director me llamó, que el director era de allá, de la Unión Soviética. Dijo, dado de que yo aprendo tan fácil idiomas, y que era y estudiaba como yo estudiaba, él me iba a dar recomendación para ingresar después a la universidad en Leningrado del Instituto de Lenguas Extranjeras. Esto sería un carrerón en aquella época, sería, pero no supe cuándo nacer. Lamentablemente pasaron 2 años, yo ya pasé me faltaban 2 años para terminar, porque se estudiaba mucho, mucho más, de manera que yo con 14 años yo ya había llegado lejos y me enriqueció enormemente a nivel intelectual y a todo nivel. Me sentí mucho más madura y mucho más y avancé muchísimo más. Bueno, justo siempre está ligado con algo de la escuela, las fechas importantes, porque el 22 de junio de 1941 se termina mi felicidad, cuando del otro lado de Polonia, durante estos 2 años, mucha gente se escapaba. Vinieron muchos pagándole a algún campesino que los hacía cruzar el río Bug para esconderse de este lado, porque ya en el 39 los nazis empezaron a hacer estragos. Ya se formó el gueto de Lodz y todo lo demás, y nosotros todavía éramos libres. ¿Quién se imaginó que esto iba a suceder? Porque yo hasta hoy en día con Mira siempre, incluso este tema lo tocamos con Mira en la película Lee, Mira, ¿cómo? ¿Por qué no nos escapamos? ¿Y cómo? No era fácil dejar lo que uno tenía, lo poquito, y ir. Además, los soviéticos no eran tan benévolos. Te daban un serrucho y una pala y te mandaban a Siberia para que te construyas tu vivienda. Bueno, no todos lo pudieron hacer y no todos, principalmente, no todos se imaginaron lo que iba a pasar. Porque si uno se imaginaría, aunque sea un poco, que me manden a Siberia, que me manden a la Cochinchina, pero salvar la vida. No sabíamos. De esto nadie se imaginó. Esto, lo que sucedió después, es algo que es muy difícil de entender. Y justamente 22 de junio terminan las clases. Terminaron las clases. Y allá, cuando terminaban las clases, toda la división, absolutamente, aunque uno tenía todo el certificado de 10, tenía que rendir examen de todas las materias, escrito y oral. Todo. Así se salía sabiendo. Rendimos el examen y 22 de junio ya no todo rendimos, porque hasta fin de mes esto duraba. Un solo día empezamos a rendir y las primeras bombas, el famoso Blitzkrieg, que él empieza al invadir la Unión Soviética, el mismo día cayeron bombas en Bialystok, que era la capital de la provincia donde vivíamos nosotros, y al mismo tiempo caían bombas en Minsk, que era 500 kilómetros más hacia el este, que era la capital de Bielorrusia. Con esa Blitzkrieg él obtuvo bastante. Directamente hubo también, donde nosotros vivíamos, hubo un traidor, un general soviético, Vlasov, el famoso Vlasov. Eran la mayoría ucranianos que integraban esta parte. Y entonces, cuando bombardearon nuestra ciudad también, los mismos soldados rusos no sabían de qué se trata. Y la mayoría de los aviones estaban desarmados. Hubo allá también una traición.
Pero nosotros nos quedamos todos encerrados en las casas, no sabíamos qué hacer. En menos de una semana, las botas nazis ya bombardeaban sobre nuestras calles. En una palabra, rápidamente resumiendo lo que pasó, directamente aparecieron montones de colaboradores con los nazis, directamente pegados a ellos, mostrando directamente si algún judío quisiera esconderse con los polacos. Los nazis no olían tanto a un judío como los polacos directamente mostraban. Así que nos registraron a todos, hubo que entregar los aparatos de radio, el que tenía. No todos teníamos, incluso era un lujo tener un aparato de radio. Y el que tenía joyas, pieles, había que entregar. Y una semana después, y creo que más, no, una o dos semanas después, nos avisan, porque éramos una comunidad judía chica, nos avisan que nos van a trasladar, no nos dijeron dónde, ni cómo, ni nada. Una mañana se acercaron a la madrugada, nos sacaron de las camas un camión en cada casa con dos esbirros nazis y con las metralletas, a las mujeres y los niños a los camiones, y ancianos también. A los hombres los llevaron caminando, y muchachos a partir de 14 años más o menos, los llevaron caminando. A nosotros salí de mi casa, era otoño de 1941, atravesé el umbral de mi casa por última vez, di vuelta la cabeza y vi de lejos el pequeño mueblecito donde yo guardaba mis libros con el barquito ahí arriba, que lo veo hasta hoy en día. Yo no tenía pieza para mí sola, los tres chicos teníamos cada uno un rinconcito en esta pieza. Y cuando salí, mis plantas debajo de la ventana que yo tanto amaba, y yo cultivaba pensamientos. ¿Viste los No Me Olvides que tienen caritas? Y cuando yo volvía del colegio me sonreían. Y yo a ellos, lo primero que hacía, meter la mano en la tierra. Y en ese momento caía una llovizna finita, finita, nos sacaron con lo que teníamos puesto. Y estas florcitas tenían lágrimas, estaban todas llenas de rocío, porque lloraban junto conmigo. Y las estoy viendo hasta hoy en día. Y yo, por eso yo quiero, amo tanto a las plantitas. Y bueno, este recuerdo me quedó. En los camiones, lo primero, antes de ponerlos en marcha, dijeron que salgan los notables, quienes eran gente, profesionales, gente que era importante. Entonces se presentó el rabino, había dos abogados, había dos médicos, había un hombre que era un profesor que daba conferencias siempre, era poeta, escribía tan lindo. Yo cuando había alguna conferencia yo todavía no entendía, pero igual tenía curiosidad por escuchar. Desde chica me gustaba que me cuenten, a mí no me gustaban que mi abuelo me cuente un cuentito que vino el ángel y qué sé yo. A mí me gustaba todo lo que realmente sucedió. Y entonces yo siempre iba, y yo lo amaba como él recitaba poemas en yiddish, era algo fabuloso. Se juntaron más o menos 10 personas, en nuestra presencia los llevaron a la plaza, a una cuadra de allí, y los fusilaron a todos. Este fue mi primer contacto con la muerte. Yo era chiquita, yo nunca había un muerto. Y bueno, y quedaron ahí, y a los hombres ya se los llevaron caminando. Y se movieron los camiones. Yo abrazada a mi hermanito, que era 10 años menor que yo. Mi hermanito, yo me sentía un poco mamá de él. Y bueno, se movieron los camiones, los llevaron. Era 60 kilómetros de allá, a un lugar. También era una pequeña ciudad. Que se llamaba Prujane. A vos te suena lo que es Prujane, porque escribiste más de un documento sobre Prujane. Ahí hicieron un gueto. Previamente nos dejaron sobre
Ahí empieza mi calvario directamente del hambre, del terrible hambre que sufrí más de 4 años, pero el hambre que el que no sufrió esto no puede entender. Es imposible transmitir, por más que yo quiera que se abrirte la cabeza para que te des cuenta, es imposible. También dijeron que se presenten los notables de aquella ciudad. Se presentaron varios también profesionales, eran también más o menos 7 u 8 personas. Bueno, a estos no los mataron. Les dijeron que ustedes van a formar la comisión de judíos, que en alemán se llama Judenrat. Uno de ustedes va a ser el presidente. Fue un hombre maravilloso. Yo después, esos 2 años que estuve en el gueto, era amiga de su hija. Un hombre que se ocupó de que estábamos los refugiados allí en la plaza, de que cada familia, porque se dividió los arios, que vivían en ese lugar donde iba a ser el gueto, tenían que irse al otro lado y los otros pasar al gueto. Directamente dijeron dónde va a ser el gueto, que cada familia tiene que otorgar a los refugiados que se trajeron, que llegaron, una habitación. Mi tía, que perdió al marido, era joven, tenía 20 y pico de años. Mi mamá, que era la mayor de las 4 hermanas, la tomó bajo su ala, de manera que mi familia se convierte en 7 personas. Nos otorgaron una piecita donde dormíamos en el piso. Cuando uno se daba vuelta, los 6 se tenían que dar vuelta porque más lugar no había. Rápidamente dijeron que dentro de una semana se cierra el gueto con alambrado de púa. Y allá esta ciudad, todos los habitantes que vivían allá, era una especie de un poblado no rico, no había industria. Allá lo que vivían era de parcelas que tenían donde, y sobre todo se plantaba papas. Era justo el momento, era fin de otoño, cuando la papa estaba justo para sacar. Entonces todos los dueños de la comunidad judía, que cada uno tenía su pequeña parcela, dijeron a los refugiados que vayan a los campos, que saquen todas las papas que saquen y que se lo lleven, porque nos van a cerrar con alambres de púa y ya está, se perdía todo. Y me acuerdo como mi hermanita y yo estábamos arrastrando una bolsa de papas que sacábamos con las manos. Estas papas que nos salvaron el primer invierno del hambre tan terrible. Teniendo una papa, entonces, y naturalmente mis padres, mis tíos, todos corrieron para sacar algo de papa. Mi padre consiguió unas tablas todavía de esta pequeña pieza, se separó algo así, menos de 1 metro de la pieza, con tablas para guardar esas papas. Y también en un rinconcito, por un anillo de oro, no sé por qué, pero consiguió una salamandra vieja para calentar la pieza, porque allá en invierno no era así nomás, un invierno muy crudo. A los hombres los llevaron caminando, retrocedo un poco, y nosotros llegamos y los hombres todavía no habían llegado, no sabíamos si iban a llegar. Al llevarlos por el camino caminando esos 50 kilómetros, los torturaron por el camino, les hicieron caminar de rodillas. Muchos, el 10% de esta de gente ya mayor, que no se podían levantar, quedaron muertos por el camino. Y muchos vinieron con las rodillas lastimadas. Y bueno, felizmente nuestros hombres llegaron. Rápidamente, bueno, nos ubicamos allá, de a poco. Los lugareños conseguimos algunos harapos para taparnos. Lo que nosotros, ropa casi no teníamos. Nos habíamos preparado porque nos avisaron una semana antes que nos van a trasladar. Y directamente avisaron que no lleven bultos grandes porque no se les va a permitir. Solamente algo de mano. Entonces, en aquel entonces usábamos portafolios, esos clásicos portafolios. Uh-huh.
¿Qué puede entrar en un portafolio? Mi hermanita y yo nos preparamos en el portafolio un toallón, una toalla, una muda de ropa, un suéter y sobre todo gorro y guantes. Y se acabó, ya se llenó. Por allí, no sé, algo más y ya estaba lleno. Y así, con esto, llegamos al gueto. La vida en el gueto fue terrible, el hambre, la mugre, un montón de cosas. Pero estábamos todos juntos, todavía estábamos con vida todos juntos y esto nos mantenía. A los hombres los llevaban, ya se hizo un portón, a los hombres los llevaban a trabajar, a hacer los peores trabajos. Levantar los basurales y los caminos y todo lo demás. Y a ellos, cuando volvían, recibían un cuarto de pan que traían los nazis al gueto, al Judenrat, que el Judenrat allí tenía una pequeña oficina y había una mujer que repartía siempre cuando los que trabajaban tenían un certificado. Yo era una preadolescente, era ya una adolescente. Tuve la suerte de conocer a esa chica, a otra chica más lugareña, que nos hicimos muy amigas. Ellas me quisieron mucho. Yo tengo la suerte que, la verdad, donde vengo, la gente me quiere. Ella pudo conseguir que el padre me hizo un huequito allá en el Judenrat, de que yo hago algo. Él hizo el don para mí sola, para el que pudo. Era un hombre maravilloso ese del presidente del Judenrat, y la otra gente, eran gente del pueblo. Y yo allá figuraba, me dieron un certificado, que ayudo a repartir el pan, bacana. Sin, pero al tener el certificado, a fin de día, yo también traía un cuarto de pan. ¿Saben ustedes lo que es el otro cuarto de pan traer a mi casa? Esto era más que un kilo de brillantes o qué sé yo, ¿de qué sirve un brillante? Y yo más de una vez, bueno, en momentos así uno madura mucho, había mucha mortandad infantil, no había remedios, no había nada, y la gente se moría muchísimo, y sobre todo las noticias que llegaban del frente. El año 42 fue algo terrible porque los nazis avanzaban cada vez más adentro de la Unión Soviética, que después, ahora mirando en perspectiva y además al leer tanto y a enterarme tanto, que fue también no solamente la debilidad de los soviéticos, sino fue estrategia. Ellos sabían lo que es el invierno ruso. Los rusos trataban de atraerlos porque el invierno ruso, cuando llegan los fríos, nadie resiste. Napoleón, hace 100 años atrás, tampoco resistió. Y precisamente se repite otra vez esta historia. Pero nosotros en el gueto no sabíamos de la desesperanza de que está ocupando la Unión Soviética, ya está, este va a ser el fin. Era algo muy, muy terrible. Yo más de una vez me escapaba de casa. Iba con mis amigas, iba a casa de alguna lugareña, que uno que vive en el mismo lugar podía acopiar un poco más de comida. Y uno en la casa de uno, no una casa grande o por más chica que sea, uno está en su lugar. Nosotros no teníamos nada. La cuestión es que me escapaba para mi pedacito de pan quedara para mis hermanitos. Y nosotras, más de una vez estando en el gueto, nos juntábamos, éramos cuatro amigas, nos hicimos muy íntimas. Eran dos lugareñas y dos refugiadas, otra chica y yo. Íbamos a casa de una de las chicas, era tan hermosa esa chica, era lugareña, era idéntica como un clon de la actriz Julie Christie. ¿Vos te acordás de la actriz Julie Christie? No. Sí. El doctor Zhivago. Sí, decía Lara. Uh-huh. Era idéntica a ella. Yo cuando vi después el doctor Zhivago, me lo vi varias veces. Ahora ya en nueva versión y no es lo mismo lo que fue aquello con Omar Sharif. Uh-huh. Así era de hermosa.
y tenía un hermano que nosotros éramos, teníamos 14, 15 años, y ella tenía un hermano de 18, un rubio hermoso. Todas estábamos enamoradas de él, porque él, nosotras nos encerrábamos en una pieza y para matar el hambre hacíamos un concurso de canto. Durante varias horas cada una tenía que cantar en ruso, en polaco, en yiddish, en francés. Cantábamos cada una para matar el hambre. Y él de vez en cuando abría y miraba adentro. Es un episodio que yo siempre repito. Eran pequeños momentos felices que sentíamos. Y después la mamá nos servía, en Polonia se tomaba té en vasos, uh-huh. Un vaso de té con un poquito de azúcar, ella tenía, ellos tenían acopiado, con un pedazo de pan, y no había ni manteca ni nada de esto. En Polonia, con ese clima, criar una gallina no es así nomás, no se podía, había que tenerla adentro, y no había dónde. Pero los gansos, los gansos aguantan muy bien el frío. Allí se creaban gansos. Entonces con la grasa de los gansos que se pega un hervor y se pone cebolla adentro, salía una cosa para untar el pan. Acá yo le tengo miedo a un poco de grasa que me da asco. Y allá gracias a eso uno tenía fuerza y pudo sobrevivir. Así que esta mamá nos servía después. Y luego cuando liquidan el gueto, refiriéndome a este muchacho que era tan hermoso, Ari, del cual estábamos todos enamoradas, no sube al tren cuando nos llevan ya para Auschwitz, y se escapa para el otro lado de los vagones los ucranianos y los lituanos que estaban sentados encima de los techos de los vagones lo matan, y lo veo hasta ahora. Otro chico también corrió detrás de él, tirado muerto en la nieve. No quiso subir al vagón y cae allá en la estación. Este hermoso muchacho, estudiante. Pasaron, estuvimos así en el gueto padeciendo, pero con todo esto, con todos los bemoles, gracias a esas papas, un poco de agua había, y a través de los alambres que no eran todavía electrificados. Los electrificados recién eran en Auschwitz, en Birkenau. Allá se acercaban muchas veces campesinos, y nosotros la bolsa, por el relojito de oro que tenía mi mamá, conseguimos una bolsa con cebada perlada, ¿sabes lo que era? Uh-huh. Eran brillantes perlas. Un poco de esto con agua, y habiendo un poco de agua y habiendo una papa, una vez por día, comíamos un plato así, ya no nos moríamos de hambre. Una vez mi mamá, como si no sabía dónde vamos, pero por las dudas, se puso un vestido sobre el otro. Así que por ese vestido, otra vez al anochecer, se acercaban donde había alrededor, en muchos lugares había arbustos, un montón de arbustos. Los campesinos se acercaban y por ese vestido consiguió una bolsa con avena. Ya era una cosa más. Y así íbamos tirando. Me acuerdo que ya después nos avisan, pasaba el tiempo, casi 2 años. Por más que no teníamos ni diario ni nada, pero los hombres que salían a trabajar afuera, por más que los cuidaban, en algún momento encontraban un pedazo de diario, algún polaco, intercambiaban algunas palabras. Llegamos a enterarnos de que están cerca de Moscú y qué sé yo, pero nos enteramos de la famosa batalla de Stalingrado y de que de repente empieza la contraofensiva. Ahí nos avisan, fin de 42, principio de 43, enero del 43, cuando se produce ya la famosa caída, la primera caída de los ejércitos nazis en Stalingrado,
empiezan rápidamente a liquidar alrededor los guetos y no sé, un día en el gueto de repente apareció, eso lo tengo en mi libro también, uno de los apareció una mujer que corría por las calles gritando y contando de que a 30 kilómetros de nuestro gueto en Ruzhany, el nuestro se llamaba Pruzhany, y a 30 kilómetros había un pueblo que se llamaba Ruzhany. Los sacaron a toda la población, los llevaron ahí cerca de un bosque, les hicieron excavar fosos, todos se tenían que desnudar y ametrallaron a todos y se cayeron. Ella se cayó antes de que la alcanzaba la bala, y de noche ahí quedaron dos borrachos soldados que los soldados también no aguantaban todo esto, pero tenían que hacerlo. Y ella pudo despacito encaramarse, había unos cerca de unos árboles, había unas raíces que salían, ella pudo, se agarró de la ropa que quedó allí toda tirada de la gente que se tuvo que desvestir, se puso algo encima, ¿y a dónde iba a ir? ¿Quién la iba a esconder? Nadie. Ella corrió durante la noche, esta ciudad estaba, no sé, muy cerca de Pruzhany, alrededor había muchos pueblos así chicos, los tetos. Y ella se de alguna manera se metió en el gueto y corría por las calles gritando y golpeando las ventanas, que nos mataron a todos. La gente no lo quería creer. Dijeron, apareció una loca. Porque uno rechaza cosas así, uno rechaza. La cuestión es que de repente nos avisan. Y ahí se produjo la famosa, se produce la primera derrota en Stalingrado. Entonces, a nosotros nos avisan que nos preparemos, que nos van a trasladar a un campo de trabajo. Y un día vinieron directamente, nos avisan y y se dirigen ellos, en ellos no hacían nada, todo hacían a través de los reclutas. Los nazis le avisan al Judenrat que tienen que preparar cuatro listas, éramos 8.000 personas en el gueto, todos los días un transporte de 2.000 personas, que preparen las listas. Cuando vinieron al día siguiente a buscar la primera lista, se encontraron con una gran parte del Judenrat muertos, se quitaron la vida. El presidente, un divino, el padre de mi amiga, dijo, yo no soy nadie para decir el que va primero a morir o el que va segundo a morir. Yo no lo hago. Ahí los nazis se pusieron rabiosos, terribles, y tomaron las riendas en sus manos. Y yo creo que nosotros, durante 4 días liquidaron el gueto. Ya no teníamos nada para llevar, ya no teníamos nada. Nos llevaron también con carros a la estación, allí fue donde Ari cayó, el hermano de mi amiga, y veo hasta el último momento como está ahí tirado en la nieve. Nos metieron en vagones donde 50 personas pueden estar sentadas, éramos más de 100. Parados, no había donde estar parado, y todo lo demás, yo supongo que ustedes saben, pero bueno, la gente que va a ver esto tiene que saber. Parados, con un balde en un rincón para las necesidades. Igual nadie pudo llegar a este rincón. Los ancianos que se morían ahí adentro, chicos gritando. Es algo que es muy, muy difícil de transmitir, es algo directamente inhumano, y es algo que no se puede narrar, es inenarrable lo que hemos vivido estas 3 noches y 2 días. A la madrugada, en una de las estaciones, una vez se detuvo el tren. Se detuvo el tren porque tenía que pasar un tren con soldados. Entonces, ahí parados, la hermana de mi mamá, que era la segunda que la seguía a mi mamá, con los dos chiquitos y el marido al lado, yo ni me acuerdo de este episodio porque
No me acuerdo yo de ella, me acuerdo muy poco porque mi otra tía estaba lleno, había más de 100 personas en el vagón, uno pisaba al otro, era algo terrible, la pequeña ventanita ahí arriba que entraba un poquito de aire, ella se desmayó y mi tío, el marido empujando y pisando para llegar a la ventanita, sacó el brazo con una tacita gritando agua, Wasser, Wasser, se acercó el nazi con la metralleta y le descerrajó un balazo acá y mi tío se cayó muerto y la tacita quedó en la estación. Así que mi tío viajó muerto, yo no lo vi porque ni se podía acercar. Yo en general me quedaron escenas muy, muy borrosas, cómo es que yo aguanté todo esto. Esto fue algo que es muy, muy difícil. Hay cosas, no se puede narrar lo inenarrable, es algo terrible. Y cuando llegamos a un lugar de repente en la madrugada, había una inscripción que yo ni la vi después, que decía Armand McFry. Y llegamos a Birkenau. Cuando se abrieron las dos compuertas del vagón, esa masa hedionda que se cayó al piso, esto es macabro, esto no se puede transmitir. Y yo me prometí mil veces que no voy a hablar más de esto y yo no puedo no hacerlo cuando hay alguien que quiere saber. Y en ese momento, muy rápidamente, yo creo que a mí me toma más tiempo contarles lo que pasó en ese momento que ellos a liquidar todo esto. De repente apareció un grupo de nazis. Lo que sí me acuerdo siempre del brillo de sus botas que venían con las cachiporras, aparte con las metralletas alrededor de ellos, los soldados. Rápidamente, en un segundo, separaron a los hombres, número uno. Ya nunca más los vimos. El resto, todos los que pudieron levantarse, se levantaron. Muchos los que estaban muertos que quedaron ahí. Y de repente apareció rápidamente un grupo de hombres, no sabíamos quiénes eran, pero con los eran reclutas, en aquel entonces no sabíamos qué era, pero con los gorritos y con los trajes rayados, mudos. Cuando empezamos a preguntar si habla polaco, si habla deutsch, si habla, boca cerrada. Supimos después que este era el Sonderkommando, elegido entre los reclutas que trabajaban en los crematorios y en las cámaras de gas. Y no tenían derecho de abrir la boca, de decir nada, porque el secreto que mantenían los nazis en todo, hasta el último momento para entrar a la cámara de gas, todo con mentiras, todo mintiendo, todo ocultando. ¿Y cómo lo lograban? En ese momento todo muy rápido empezaron a seleccionar. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Los hombres, ya yo no hablo de mujeres y ancianos. Y izquierda, ancianos a la izquierda, hombre, mujer, todos juntos. Mujeres jóvenes con chicos en brazos a la izquierda, toda la izquierda. Yo no me daba cuenta, yo todavía con mi hermanita estábamos abajo, era pleno invierno, mi madre me puso... nosotros ya no teníamos nada, pero de la casa de al lado los sacaron el primer día. Creo que nosotros éramos el segundo transporte el día siguiente. Entonces, donde ya no había gente, uno entraba y sacaba algún tapado para usarlo, para vestir. Estaba envuelta en ese tapado largo de la vecina con un pañuelo. Yo parecía de más edad, tenía trenzas, no sé cómo fue, estábamos ya para subir al camión junto con mi mamá y mi tía, la tercera tía Miriam, que también tengo, a ella la homenajeo en mi libro Tía Miriam la Profeta. En el último momento ya estaba en el camión y mi mamá de repente ve
que en ese mismo momento, cuando estaban mandando todos a la izquierda, de lejos ve que están separando un grupo chico de mujeres jóvenes, sin hijos, sin ancianos, sin nadie, más o menos mujeres jóvenes solas. De cada 10, de cada 20, sacaban a una, porque la mayoría de las jóvenes tenían niños en los brazos. La cuestión es, se produce en ese momento, que yo no vi, pero en ese momento, mi tía, la menor de todas, tía Sara, que tenía 22, 24 años tenía, la nena estaba al lado de mi mamá, a ella la separaron, le dijeron, la separan y la hacen correr a ese grupo. Y mi tía y tuvo que correr, porque con la cachiporra le dijeron, vos vas para allá. Y era joven, fuerte. Cuando mi mamá lo ve y yo estaba todavía abajo con mi hermanita, mi mamá me pega un grito, Lea, corre. Y yo me doy vuelta y veo que mi tía está corriendo hacia ese grupo. Entonces yo en ese momento no pensé, porque yo sobre este momento, toda la vida estoy pensando, ¿qué hice? Porque no fui con mi mamá, cuando ella me pegó yo no pensé. Posiblemente este era, a lo mejor yo sí pensé, no sé, instinto de conservación. No sé, pero posiblemente sí, porque el ser humano se resiste a morir. No sé. Y yo corrí, a mí no me eligieron, yo me escabullí entre los esbirros nazis y corrí, logré que no me vieran y corrí detrás de mi tía, me puse al lado de ella. Y mi hermanita corrió detrás mío, que era un año menos que yo. A ella la divisaron, la apalearon, la trajeron de vuelta, la tiraron al camión junto con mi mamá. En ese momento, tía Miriam, esto fue lo último que ella exclamó. Dios mío, nosotros tenemos que ir a morir y quién sabe cuán cercana está la liberación. Estas palabras de ella son palabras de profeta. Esto me quedó en la memoria. Yo no, me quedó en la memoria sin saber que en el futuro esto fue una realmente profético. Porque cuando después supimos, cuando quedamos libres, este fue el 2 de febrero del 43. Históricamente, los historiadores consideran el 2 de febrero de 1943 el principio del fin del nazismo, porque ahí se entrega, levanta los brazos y el famoso general von Paulus, con sus mejores ejércitos hitlerianos, perece allá, congelados y muertos. Él se entrega con los pocos que le quedaban con vida a las fuerzas soviéticas. Allí la batalla fue durante varios meses. Justo ese día nosotros, a mí me quitan toda la familia, toda mi familia de más de 80 personas, no todos en ese momento, porque también muchos fueron a Treblinka, perecen. Y yo quedo sola y mi tía. Estando allí, justo el mismo día, este día cuando se produce el principio del fin del nazismo, que duró después todavía 2 años y medio, hasta mayo del 45, y esto fue febrero del 43. Bueno, ahí ya, cuando ya se fueron se veía la chimenea con las lenguas de fuego, con el humo negro, con el humo a carne quemada, y los llevaron. Allá tengo entendido que tenían que desvestirse, esto se supo después, cada uno le daban un numerito, le daban un pedacito de jamón, todo esto preparado con mentiras hasta el último momento, sabemos muy bien, incluso a estos hombres de Sonderkommando, cada tanto los mataban y ponían a otros para que no hubiera testigos, pero igual algunos quedaron. Y bueno, a nosotros después nos llevaron, a las mujeres estas, que éramos como por ahí 150, una cosa así. A un galpón donde había varias también reclutas anotando hombres y mujeres. La primera, una chica de Checoslovaquia que la trajeron un año antes, sabía muy bien el alemán, por eso estaba sentada ahí, y me dice, ¿cómo te llamas? Le digo,
¿Qué edad tenés? Digo, acabo de cumplir 16. No, vos tenés 18, me pega un grito. Digo, no, no, yo no sabía, no, yo tengo 16 recién cumplidos, no, yo todavía le discuto. Y ella miró para los dos lados, yo no entendía por qué, y me dice, vos tenés 18, rajá rápidamente a la otra fila. Y mi tía venía detrás mío, digo, mirá qué antipática, una recluta como yo, vamos, la tratan como a mí, ¿cómo me grita de esa manera? No sabía, la segunda fila era donde nos tatuaban, nos tatuaba un hombre. Bueno, ahí dejo de tener nombre y apellido y me convierto en Dry 502. De ahí a la otra fila donde había que desvestirse y nos pelaron a máquina. De ahí desnudos, ya sin la ropa ni todo, era pleno febrero, invierno europeo, corrimos como 2 cuadras para para las duchas. No sabíamos que iba a salir, podía salir gas también. Corrimos desnudas y yo me acuerdo a las 2 filas de los nazis, soldados jóvenes con metralletas. Todavía haciendo chistes porque alguna tenía senos más grandes, otra tenía senos, una mujer desnuda, corrieron mujeres jóvenes, no precisamente candidatas a actrices o a para desfilar modelos con las palabras más soeces, ofendiendo. Pero ¿sabes qué? Yo no sentía ni vergüenza ni nada porque yo no los consideraba seres humanos. Así como ellas los consideran a ustedes. Para mí no eran seres humanos. Yo corrí. Corrimos y entramos a ese washroom, las duchas, todas unas abrazadas a las otras esperando. Salió agua. Salió agua, no sé, no me acuerdo, nos habrán dado algo para ponernos. Para secarnos. Y allí después nos repartieron, yo todavía no, era a principio del 43, cuando recién organizaban bien en forma, Himmler trabajaba día y noche, porque no alcanzaban con los, no les daba muy buen resultado matar en las fosas comunes, porque los soldados mismos. Muchos se volvían locos, muchos se emborrachaban. Entonces ahí empezaron a pensar en algo más automático, en algo más industrial. Por eso se crearon las cámaras de gas y todo lo demás. Y no, ropa, no había todavía esos vestidos con rayas. Nos tocó una tanda de ropa. De soldados soviéticos sucios. A cada uno me tocó un pantalón que tuve que doblar 2 veces, con una camisa larga, llena de sangre. Esta era la ropa que nos dieron. Resulta que, y bueno, y nos mandaron a una barraca donde ya había del día anterior algunas que trajeron de Checoslovaquia. Allí nos pusimos a charlar con ellas y llegamos a enterarnos que esta chica que me gritó andá rápido a la otra fila me salvó la vida porque me anotó 18 años. Porque en ese momento, con menos de 18 años, no te tomaban. Si al día siguiente me verían en la lista que tengo 16, me hubiesen sacado. Allí era muy estricto. Un año después ya no era tan estricto. Por eso Mira sobrevivió, porque Mira llegó. Un año después de otro campo, así pudo salvarse, porque ella era más chica que yo un año. Esta primera chica que tan antipática fue, me salvó la vida, me dijeron las chicas que estaban ahí en la barraca. Ellas también usaban esta ropa refañosa. Digo, ¿por qué nos dieron esto? Dice, no, no hay lugar todavía, estaba en pleno desarrollo, todavía estaban construyendo más barracas. Acá en esta barraca tenían un grupo de soldados soviéticos, prisioneros. Como no había lugar para nosotros, los mandaron a la cámara de gas y la ropa de ellos nos dieron a nosotros.
porque empezó muy rápidamente a raíz de la victoria de los rusos en Stalingrado. Stalingrado fue donde era el momento donde la balanza de historia pasa para el otro lado. Ahí la primera derrota, y dicen que Hitler se puso tan furioso contra von Paulus, que era su preferido, el mejor general, para ofenderlo ya no tenía palabras más horribles para decirle. Dijo, der Jude von Paulus. Para ya, con esto lo mató del todo. Entonces rápidamente empiezan a construir cada vez más. Alrededor de Auschwitz, que en polaco es Oświęcim, y Birkenau, que es Brzezinka, en el territorio polaco, rápidamente empiezan a sacar a otras pequeñas chacras donde vivían, y los sacaban y los llevaban no sé dónde, y empezaron a dinamitar las pequeñas viviendas de ellos y seguían construyendo más barracas, porque empezaron a traer gente de Polonia. En Polonia había 3 millones, 10% de la población eran judíos. Y de Rusia ni hablemos, otros 3 millones. ¿Cómo aniquilarlos? ¿Cómo hacer? Cuando entraban en las ciudades rusas, ahí empezaban a colgar y a matar, que no tienen idea. Y y empieza para nosotros después ya el trabajo. Siempre los que llegan a un lugar así pagan derecho de piso. Directamente el día siguiente nos empiezan a mandar a trabajar. Los camastros ahí en las barracas, sabemos muy bien, en cada uno adosados a la pared, sobre paja, sobre cualquier cosa, dormían 3, 4, 5. Y a la mañana éramos un grupo de 100 que se salía, anotaba la mujer que estaba sentada con una nazi también, anotaba que tan ese comando, el grupo se llamaba Comando 1, Comando 2, que no, a nosotros nos tocó ir a juntar los escombros de los lugares donde dinamitaban para agrandar el campo. Una tenía, había que levantar, se llamaba Mäntel umdrehen, para abrochar atrás, que esto se convierta en un delantal. Uh-huh. Y la otra ponía escombros, una le ponía a la otra, nos dieron, en vez de calzado, nos dieron suecos de madera. Imagínate en el lodo, los suecos de madera, más de una vez lo dejas. Si te agachabas para alcanzarlo y el tipo veía, ya te quedabas ahí, no te levantabas. Y así empezamos ahí a caminar con estos escombros. Había que cruzar todo un campo grande para en un punto dejar los escombros, volver. Había que tener cuidado de no caerse, era todo resbaladizo. Y yo con mi amiga Malca, se llamaba Malca, nos teníamos de la mano, éramos del mismo pueblo y nos cuidábamos. Una le decía a la otra, cuídate, y ella me decía a mí, cuídate, y ten cuidado. Y ella era una cabeza más alta que yo, y era tan linda, tenía ojos verdes. Y este esbirro nazi se las agarró con ella, la tenía acá. Y la empezó a azuzar, la empezó a gritar. Y schnell, y schnell. ¿Y qué podías caminar schnell si se te hundía la... Bueno, fue algo terrible. Una le decía a otra, cuídate, cuídate. Pasaron varios días y un día ella, por más que uno se cuida, ella se resbaló y se cayó en el lodo. Y ya nunca más se levantó, porque enseguida la bota nazi le apretó la garganta. Enseguida el perro estuvo encima de ella y la remataron allí. Y ella quedó con los ojos abiertos como preguntando por qué. Y para volver al campo me tocó a mí con otra compañera, porque todos los días, muertas o vivas, tenían que volver las 100, porque el miedo de ellos, de que nadie se escape,
los Seilapel, los se volvían locos contándonos, horas enteras nos decían, a la madrugada nos sacaban también de noche, formábamos de a 10 y ellos contaban. Una vez faltaba una vez sobraba una, otra vez ponerse y contaban, bajo la nieve, bajo el frío, bajo la lluvia, contando, contando, se volvían locos contando. De vuelta me tocó la cabeza de Malca, estaba acá, y uno de los brazos cuando yo caminaba y mi compañera le tenía las piernas. Eran como 5 kilómetros de allá donde iba. Cada paso que dábamos el brazo de ella me golpeaba acá. Y estos golpes yo sigo sintiendo hasta hoy en día. Hay episodios montones, tendría que hablar, qué sé yo, 2-3 horas más, y no todos los episodios se pueden contar. Hay cosas que directamente es imposible transmitir para que se den cuenta lo que fue. Mucho aguantar en aquel lugar no se podía. Tuve la suerte porque me empezó a doler la pierna. No precisamente porque el golpe fue muy fuerte, porque recibí golpes. Por ejemplo, acá me quedó está la marca, que una vez con una cachiporra, esto fue un año después, me seguía doliendo, pero un día vino este Oberscharführer medio borracho y empezó a golpear a ida y vuelta, porque resulta que le avisaron de Alemania que bombardearon la ciudad donde él vivía y parece que la familia de él también sufrió sus consecuencias. Así que, loco, medio borracho, empezó y a mí me tocó un golpe acá. Yo no me moví, yo igual estaba firme y me chorreaba la sangre, pero se detuvo. El destino quería que yo siguiera viviendo, no sé. Pero ya la pierna me dolía mucho, cada vez más. Y cuando me dirigía a una de las reclutas, había también médicas, entonces yo me dirigía a una de ellas, era una checa, y le dije que me duele mucho, que yo no puedo caminar, que no, dice Kind, visto soy Jung, y si vas a ir al revir, no salís más de allá. Ella me consiguió un trabajo en una Neistube. Los nazis hicieron una industria de la ropa nuestra, que eso fue algo. A mí me tocó después trabajar allá, que en gran medida me ayudó a sobrevivir, porque era bajo el techo y allá de alguna manera era más fácil engañar, gambetear, y había que hacer paquetes, pulóveres manga larga, pulóveres manga corta, camisas aparte, hombres aparte, mujeres aparte, toda una industria. Lo nuevo directamente lo despachaban a Alemania, lo usado había que ver en la Neistube como, pero yo no sabía ni coser, me echaron al mes y otra vez tuve que ir allá con los escombros, hasta que un día yo sentí que yo ya no puedo más y en vez de que me fusilen en el camino, me fui allá a este revir, que es el hospital. Uh-huh. Y ahí sucedió un milagro. Entré, bueno, todas las enfermas en las camas se imaginan, y de repente veo de lejos una mujer alta con el guardapolvo blanco, y se notaba que era una médica, y siento de lejos que habla en ruso con una chica. Cuando yo sentí esto, corrí, es un decir, ya apenas caminaba. Corrí hacia ella y la abracé y ella me miró, ¿quién sos, bebé? Y entonces yo hablaba muy bien el ruso, hablaba a la perfección. Y ella me miró así. Y no sé, yo creo que fue amor a primera vista. Era una mujer ya el doble de edad que yo. Y a ella la trajeron hacía poco a trabajar allá. Se ve que hablaba con una chica que también sabía ruso. Y me largué a llorar y le conté quién soy y por favor, sálvame. Y ella directamente, ella me miró, mira, sin ningún aparato ni nada, me hizo así. Dice, yo salvar no te voy a poder, pero sí te voy a ayudar a seguir viviendo. Y me otorgó una cama
y me puso una venda elástica y cuando ella se enteraba que va a haber una selección, porque ahí seleccionaban todos los días para la cámara de gas, de ahí era la antecámara de la muerte. Ella se enteraba, me daba un certificado, yo me iba al campo de trabajo y al día siguiente volvía. Y así durante muchos meses ella me salvaba. Gracias a ella, la doctora Lubov, que en ruso significa amor. Ella se llamaba Lubov. Ella trató de salvar a varios. Y luego vinieron a buscar algunas chicas. Cuando mejoré un poco, porque se inició la industria esa de la ropa. Yo caí, a mí me eligieron junto con varias chicas más para trabajar allá, que lo llamábamos Canadá. No sé por qué alguien le dio el nombre Canadá. Y ahí me tocaron varios trabajos. Y yo era sortigerín y había los staplerín que estaban en las mesas. Yo tenía que ir a buscar tapados de mujer. Era pesado, yo apenas caminaba. Pero bueno, una vez me pusieron como staplerín. Si venía un transporte de algún país rico, había pulóveres, había todo esto. Pero había que hacer de a 10. ¿Y qué hay si hay 9 y el décimo no encuentro? Venía justo el Scharfier, podía venir y abrir este y ver si no pusimos uno con un agujero, porque ahí sí que recibías. Pero bueno, siempre en momentos así las chicas se las ingeniaban y los paquetes enteros había que poner en un galpón de al lado. Entonces había algunas que se ingeniaron mucho y abrieron abajo en la madera un agujero. Y más de una vez una se metía y sacaba de vuelta algunos paquetes para demostrar que se hizo la cantidad que había que hacer. Bueno, ahí siempre se puede gambetear de alguna manera. Y luego tuve la suerte, que yo quiero explicar todo esto para demostrar cómo alguien como yo, que era menos que nadie, que estaba con una pierna enferma y todo, cómo yo sobreviví, porque tuve suerte que me dieron siempre una mano. La casualidad también. Un día vino el tipo que siempre nos cuidaba allá, y para él era una suerte trabajar con nosotros, porque si no iba al frente a Rusia, y ahí de ahí no se vuelve. Entonces, a pesar de que venía a llorarnos la carta, uy, que hubo un bombardeo, venía medio borracho llorando que la familia de él y nosotras, todavía había que consolarlo. Un día vino y dijo, necesitamos que seamos, y yo era flaquita, alta nunca fui, entonces a mí consiguió una chica más para hacer, ellos utilizaban hasta, no hablemos del pelo y de otras cosas, había gente que llegaba de Holanda, de Bélgica, de Italia, de Grecia, gente que traía cosas, entonces paquetes atados. Había que hacer atar los pedazos de soga o pedazos de hilo más fino. No había tanto, había un montón, los hombres traían, donde la gente se desvestía, eso traían del campo de hombres con un camión todos los días y dejaban todos esos piolines para que nosotras lo hagamos unos bollos con esto y para que las chicas después tengan con qué atar los paquetes. Entonces lo dejaron en un pequeño galponcito y la otra chica y yo hacíamos, una hacía y la otra deshacía porque no había tanto para hacer todo el día. Siempre una estaba mirando si no había moros en la costa. Si veíamos de lejos que venía alguno de ellos, rápidamente nos poníamos a hacer el paquete de piolines. Y cuando se iba, lo deshacíamos de vuelta para demostrar que trabajamos sentadas. Y más de una vez los hombres cuando venían en los paquetes encontraban un pedazo de budín. De Grecia, cuando trajeron a los hombres, más de una vez un higo.
¿Sabes lo que es un higo para alguien que se muere de hambre? Yo me comía la mitad y la otra mitad guardaba para mi tía, porque ella siempre le tocó trabajar en otro lado. Y así de a poco para nosotros, para mí era cada día de estos me ayudaba a ir tirando ese tiempo. Últimamente incluso yo conocía ya un grupo de chicas, no todos sabían de esto. En Auschwitz había un movimiento de resistencia que no todos sabían. Yo tuve la suerte de conocerlas, un grupo de, eran mujeres de, francesas y belgas, que una noche, yo entiendo un poco francés, va, como alemán, viste, es un poco, pero entiendo. Y ellas de noche ahí susurraban entre ellas y yo me di cuenta que algo pasa. Entonces les dije que tengan cuidado, porque ellas sabían que yo era una polaca, ¿cómo voy a entender el francés? Que tengan cuidado, y menos mal que estoy yo, soy yo y no otra, porque por un pan, teniendo el hambre que había, y no todas eran iguales, y había polacas también, había polacas cristianas también que luchaban en contra, había algunas ladronas que no tenían mucha moral, podían delatar. Cuando yo les dije que entendí, ellas me tomaron bajo su ala, y gracias a ella, a ellas, cuando se produce, estos ya fueron los últimos 6 meses, la inauguración de los bloques de, porque se construía Auschwitz. Uh-huh. Lo nuestro era Birkenau, ya de ladrillos, porque nuestras barracas eran de madera, donde se construyeron. Entonces una de las nazis, las mujeres, vino a elegir allá para la Schreibstube, y eligió algunas judías alemanas, checas sobre todo, que sabían bien alemán. Y una de ellas, que era francesa, pero ella estaba en contacto con esas mujeres que estaban en el movimiento, no sé cómo fue, y como yo, a mí me cuidaban porque la pierna me dolía, y yo era me decían la gatita, porque era la más chiquita de ellas. Hay que meterla allá para que no tenga que caminar. Y me metieron los últimos meses en la Schreibstube, si yo no sabía alemán para Schreibstube. Pero me dieron para poner los números. Yo tenía el sello, los números acá cosidos, ese mismo número tenía acá. Entonces cuando pasaba alguno de los nazis para ver cómo se trabajaba, yo me ponía a usar los números. Esto resultó también. Todo esto gracias a que yo encontré gente que no perdió el sentido de humanismo, que en momentos así demostraron que ser humano por sobre todas las cosas te ayuda a sobrevivir. No caer anímicamente, porque el que caía anímicamente, y hubo muchos, los famosos musulmán, cuando uno ya pierde esto deja de trabajar y uno se convierte en menos que un animal, porque ya no le importa nada. Y entonces hubo varias mujeres que cayeron así, no se recuperaron y fueron llevadas directamente a la cámara de gas. Yo tuve la suerte de poder mantenerme gracias a esas mujeres que me enseñaron. Yo de ellas aprendí lo que es solidaridad, lo que es dar una mano en un momento así, y aprendí muchísimo y tuve la suerte de estar al lado de gente así, pero también tuve la desgracia de que a mí nada me dejó de lado. Llegó enero del 45, cuando media Europa ya estaba libre, cuando muchos ya hacía un año que estaban libres. A nosotros nos sacan porque el ejército ruso entra en Majdanek, que es muy cerca, ni bien cruzan la frontera, el primer campo de exterminio, y encuentran a los nazis con las manos en la masa, con los cadáveres en las cámaras de gas y ardiendo los crematorios. Ahí el mundo se entera de lo que son los campos de exterminio.
Ahí Himmler y sus secuaces deciden rápidamente aniquilar el resto. Y nos avisan que los que pueden, que nos van a evacuar, que nos llevan a otro campo, la famosa marcha de la muerte. Eso digo yo, eso no dijeron ellos. Ellos dijeron que nos sacaron, empezaron a arrastrarnos en pleno enero, en invierno, con la nieve hasta las rodillas por los caminos, y ellos se cobijaban entre nosotros. Porque cuando de repente los aliados empezaban a bombardear, ellos empezaban a gritar, los Hitler, Hitler, y ellos entre nosotros. Ellos de arriba veían, no, nos veían que éramos nosotros y no nos bombardeaban. Y ellos así, al lado de nosotros, nos arrastraron adentro de Alemania. Pero al mismo tiempo dijeron, los que pueden caminar, que se pongan en fila, los que no pueden caminar, se pueden quedar. Los enfermos y los que no pueden caminar se pueden quedar. Pero era Vox Populi que esto le iban a dinamitar. Mira, estaba ya en Auschwitz, los pocos meses que le tocó, ella estaba en Birkenau. Ella estaba con su mamá. La mamá de ella también entró al campo porque ya en el 44 no se fijaban tanto. Y la mamá ya no podía caminar. Entonces, Mira era única. Mira no abandonó a su madre y decide morir junto con su madre, preparada para ir junto con su madre. Entonces, ella se quedó y gracias a eso ella se salvó de la marcha de la muerte, puesto que los rusos entraron un día antes de lo que ellos pensaban a dinamitar. La doctora Lubov se quedó con los enfermos. Mira no la vio porque ella ya estaba en algún otro de los, porque esto se componía de varios campos, chicos, no era uno solo, esto era una ciudad. Pero tengo entendido que ella se quedó, yo nunca más la vi porque a mí me trasladaron a los blocks esos de ladrillos. Ahí presencié cómo colgaron a las dos hermanas, a tres chicas colgaron porque ellas estaban en contacto con el campo de los hombres, las que estaban en la resistencia, y ahí trabajaba mi tía también, era la Unión, la Fabric, Unión Fabric de armas. Y allá estas chicas de Pulverant robaron dinamita y lo pasaron al campo de los hombres, y los hombres dinamitaron el crematorio número uno que estalló. Empezaron entonces a indagar y dijeron directamente, o se presentan las que sacaron la dinamita, o eliminamos a todo el personal de la Unión Fabric. Se presentaron las tres chicas, eran dos hermanas de Varsovia. Una se llamaba Rosa Robota, la otra no sé, no supe. Las colgaron y nosotros tuvimos que caminar alrededor de ellas. Nos llevaron después a nosotros, nos tocó la marcha de la muerte durante 4 meses sin agua, sin ropa, sin comida, sin. Esto tampoco se puede contar. Lo que sí, hay un momento que yo pensé que voy a morir. Que voy a morir, que yo quería morir revolcada junto con ellos, ver cómo ellos también se revuelcan muertos. Cuando de repente nos detuvimos un día en un lugar que era así un solar alrededor con un cerco así chico, con los dos o tres soldados que nos cuidaban, un grupo de mujeres tan exhaustas que nos caímos ahí entre los árboles tiradas. Y ellos mismos ya buscaban de dónde sacar algo para darnos de comer. Entonces llamaron del pueblo al intendente y dijeron que traigan papas, que hiervan papas que nos traigan. Y 2 horas después vinieron varios hombres y trajeron un canasto con papas todavía calientes. Nos repartieron a cada uno una papa, me tocó una papa. Esta papa la siento hasta ahora todavía. Y de repente, antes de empezar a comer, aparece una escuadra de aviones bajito, bajito, para empezar a largar bombas de los aliados. Y yo me dije,
Y entonces lo primero que gritaron los dos, Hillegen, Luz, Hillegen, todas se tiraron y yo me dije, no, ahora están, no, que tiren las bombas, yo quiero revolcarme junto con ellos, yo quiero verlos morir, no me importa morir, yo quiero verlos morir juntos, yo quiero que se revuelquen acá. Pero no soltaba la papa. Hasta que, y mi tía me tironeaba, dice, tírate, si viene de atrás, tírate porque te va a matar. Digo, no me importa, vamos a morir juntos, las bombas van a caer. Pero la culata del tipo me obligó y sí me tiré. No pude ver cómo, porque a él tampoco lo mataron, porque los de arriba sabían bien claro quiénes éramos, porque volaban bajito. Y a 2 cuadras de allá había una fábrica de municiones, tiraron las bombas allá. Y yo no pude tener el placer de revolcarme junto con ellos. Y todavía seguimos así arrastrándonos, ya llegó la primavera, hasta que llegó el 23 de abril de 1945. Estábamos encerradas un grupo ya cada vez menor por el camino. Algunas se morían, algunas se escapaban. ¿A dónde me voy a escapar en Alemania y con la pierna enferma y con mi tía? ¿Y quién me va a cobijar? ¿Quién me va a esconder? Y así que nos arrastraban, nosotros íbamos. Nos llevaron hasta Leipzig y ahí se acercó el frente de los ingleses, entonces nos sacaron, nos llevaron de vuelta. Pasamos por Ravensbrück, que era peor que Auschwitz, menos mal que nos sacaron de allá a la semana, allá no había menos, lo único que había era piojos así de grandes, nada más. Y nos trajeron de vuelta cerca del río Elba, que ya habíamos cruzado una vez. Bueno, la cuestión es que allá a la madrugada sentimos que hay una batalla y de noche ellos nos encerraron los nazis adentro del galpón y ellos quedaron afuera. Dijimos, bueno, hay una batalla y escuchamos gritos hurra, porque los rusos cuando entraban solían gritar hurra. Digo, bueno, ninguna alegría por que nada, no sentíamos nada. Lo único que yo quería que me dejen. Yo no sé lo que sentí en ese momento, porque menos alegría. Digo, ahora dijimos, estamos encerrados, el galpón lleno de heno. Nos van a incendiar el galpón y morimos acá. Resulta que dos se levantaron y dijeron, y probaron el portón. Resulta que el portón no estaba cerrado, estaba abierto. Empujó el portón y todas salimos corriendo afuera. Estábamos libres. Y yo creo que este momento fue el más desdichado de mi vida. Me miré con mi tía, nos miramos las dos y dijimos, ¿y ahora qué? Ahí nos dimos cuenta hasta dónde quedamos solas en el mundo, lo que pasó con toda nuestra familia, abrazadas las dos, ella que perdió al marido y a la nena. Ella no enloqueció porque se tomó el trabajo, ella se prometió que ella me tiene que cuidar a mí. Yo fui la hija de la guerra de ella, porque hubo muchas madres jóvenes que le tocó lo mismo a ella, que igual enloquecieron en el campo y las llevaron a la cámara de gas. No pudieron morir juntos abrazados a su criatura. Hay muchas cosas que quedaron en el tintero sin comentar y sin darnos cuenta lo que fue esto, porque por más libros que se escriban y por más que se cuente episodios terribles, nunca se va a poder salir de allá el que estuvo allá y nadie va a poder entrar el que no estuvo. Pero, aunque sea poco, si mi testimonio tiene que servir para algo, pues que así sea. No creas que a mí me resulta fácil contarlo, pero siento que si es para algo positivo, yo no puedo decir no. Y si esta noche no voy a poder dormir, dormiré la otra noche.